el tiempo no está aguantando muy bien. Y esto pues es una cosa bonita, es que estás viéndola toda la gente en la calle para que lo vea, lo disfrute y que lo viva. Mucha gente del Padul y muchos forasteros, como nos gusta a nosotros, ¿no? Exactamente, mucha gente. Yo estoy viendo mucha gente forastera y mucha gente del pueblo que está todo acompañando a la Virgen y a la Burriquilla. Andrés, la Virgen es la primera vez que procesiona, porque el año pasado, acuérdate que yo vio... Que acabo de preguntar la vez qué Virgen era esta. La Virgen del Valle, el año pasado quiso... A ver, un momento. ¡Irene! ¡Vámonos que nos vamos! ¡A disfrutar, valiente! ¡Fuerte arriba, de verdad! ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! Ya hacía falta una procesión así en Padul como la de Granada y muy contenta. Una tarde magnífica, ¿verdad? Una tarde magnífica, ha acompañado el tiempo y la gente. Ajá, gente del Padul, toda está en la calle y gente de fuera. Y gente, hay mucha gente forastera por aquí también. Muy bien. Gracias a Dios, el tiempo está acompañando, tenemos una tarde espléndida. Hace una temperatura maravillosa para estar que invita a estar en la calle viendo procesiones. ¿Qué le digo viendo procesiones? Viendo nuestra procesión. Que estamos en Padul y esto es un orgullo para todos los paduleños el tener todos los pasos en la calle. Se os ve muy a gusto, muy tranquilos, muy relajados. Paco, todo está saliendo bien, ¿verdad? Gracias a Dios, pues perfecto, hasta el momento. Y tocaremos madera, que aquí nunca se sabe. Gracias a Dios, este año está saliendo todo perfecto. El paso de palio se está luciendo como debe lucir una virgen. La reina de Padul está ahí en la calle. Nuestro padre Jesús de la Victoria está luciéndose y tendiendo su mano a todo el que... Se tira bien acercarse para verlo. Muy bien, pues nada, solamente me queda eso, saludaros, felicitaros y compartir con vosotros esta magnífica alegría. Las bandas, las autoridades, yo creo que a esta procesión no le falta nada. De hecho, es muchísima gente la de fuera, la que ha venido hoy a acompañaros. Muchísima, muchísima, es increíble la cantidad de gente que está ahora mismo contemplando esta procesión. Y le doy las gracias a todos los que han venido de fuera, naturalmente a todos los padureños, por supuesto, pero la gente que ha venido de fuera, que ha hecho el esfuerzo de venir a vernos, pues muchísimas gracias a todos, y el que pueda sintonizar Radio Padul, que lo haga. Pues los relevos, que normalmente estamos colocados por fila y cada dos o tres chicotas, pues vamos relevándolo, vamos cambiando, entran unos, salen otros. Ajá. Oye, vosotros estamos ya en la zona de los cubos, ya habéis llevado a la imagen durante un buen rato, supongo, ¿no? Ya llevamos prácticamente la mitad del camino recorrido. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues muy intenso, muy intensamente.
¿Cómo estáis viendo la procesión, el ambiente, la gente, pues, el día? Magnífico, el día nos ha pillado un día buenísimo, la gente está muy animada, nos apoya muchísimo, nos anima mucho y por dentro del paso pues se vive estupendamente, ¿eh? Ajá. Una sensación que no se puede medir con palabras. Bueno, el año pasado supo amargo, ¿no?, por la lluvia. Bastante. Sin embargo, este Domingo de Ramos está siendo espléndido. Oye, cuéntanos alguna cosa bonita, por ejemplo, en la subida de la calle San Sebastián, la salida. ¿Ha habido momentos importantes y bonitos? La salida ha sido espectacular. Nos ha puesto a todos los costaleros los pelos de punta, la gente de fuera y la subida, una vez que hemos salido, la subida de la calle para llegar a las cuatro esquinas ha sido magnífica. Hemos hecho hoy una chicota muy buena, muy bonita. Y qué puedo decir, que tengo unos compañeros que son magníficos, los mejores. Estupendo, muchas gracias. A vosotros. Don Miguel Parejo, señor capataz de la Virgen del Valle, ¿cómo va todo? Uno de ellos, uno de los capataces, pues muy bien. Por fin ya era hora de disfrutarlo este Domingo de Ramos que nos ha regalado el Cristo y la Señora, gracias a Dios. Yo creo, Miguel, que hoy por fin ya se ha cumplido ese sueño, ¿no? Ya hoy podemos decir que hemos realizado el sueño, que es que nació allá por 2001 de una mesa de un niño loco, nuestro gran hermano mayor Andrés. Muy bien, oye, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad que esto es indescriptible, por más que queramos es que es un sueño hecho realidad, y cuando lo llevas solo vas pensando que no te lo crees, que los sueños se hacen realidad, Carlos. Oye, Miguel, la salida, la entrada, la llegada a las casas de hermandad, cada momento es distinto y cada uno se vive de una manera distinta, ¿no? Así es, cada uno, como llevamos un pedacito de cada una de nuestras hermandades del Viernes Santo que también llevamos dentro, pues, ¿qué te digo? Cada momento es especial, es único cada momento que llevamos. ¿Cuánta gente está participando? Las mantillas, los hebreos, muchísima gente de fuera incluso que ha venido hoy al Padula, ¿vero? Sí, la verdad que tenía mucho ya renombre nuestro Domingo de Ramos y faltaba el paso de la Señora, que hombre, gracias a Dios este año ya lo disfrutamos del ton, que el año pasado tuvo que salir alguna salida accidental, pero gracias a Dios ahí lo tenemos. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir. A vosotros, muchas gracias. ¿Pero? A que justo tengo la de Pechín. A que justo tienes la cruz de Pechín. En la floristería tengo a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuesta. En la farmacia de arriba tengo a San Juan. En la esa que ya la han dejado el escaparate libre, voy a poner el Jesús de la Flagelación. La Virgen de los Dolores a la floristería. Y ¿cuál más? Por ahí, en la carpa está la Virgen de las Angustias, los Soldados Romanos y los Nicodemos. Ajá. O sea, ¿tienes toda la procesión entera? Toda. Toda. No te falta ninguna. Las bandas de música, los penitentes. Los Soldados Romanos. Los Soldados Romanos. Ajá. Las Marías, que voy a ver si esas no las tengo hechas todavía. Tengo la Virgen. ¿Y cómo empezó todo? ¿Qué es lo que primero hiciste? ¿Qué es lo que primero que hice? Sí, o sea, ¿tú te propusiste hacer toda la procesión o fue saliendo poco a poco? No, me propuse hacerla toda. Sí, ¿no? Entonces, he ido haciendo penitentes y haciendo bandas de música. Ahora vengo fijándome en los detalles. Ajá. A ponerle la bacala que lleva. Porque tú sabes. ¿Y qué personajes son los que más trabajo te cuesta? ¿Las mantillas, los penitentes? No, los penitentes, eso lo hago yo muy fácil. Hago 50 o 60 en media hora. Lo que más me cuesta es el sepulcro. ¿Sepulcro, no? Sí, pero ya tengo los santos, ya los he comprado. Pero, Paquito, a la hora de hacer los personajes, ¿te ayuda alguien o lo haces tú solo? No. Mi mujer es la que le pone las flores. Ella es la que le pone las flores. Lo demás lo hago yo, todo. Estupendo, entonces todos los pasos se pueden contemplar en esos sitios que has dicho. Claro. Que van a estar, supongo, durante toda la Semana Santa, ¿no? Claro, ya los tengo que dejar hasta que pase la Semana Santa. ¿Existe la posibilidad de que alguna vez seas capaz de colocarlos todos uno detrás de otro? En mi casa lo he hecho para poderlos poner todos juntos. Sí, ¿verdad? Cada santo lleva sus penitentes, su banda de música y algunos hasta sus pipotes, llevan hasta sus pipoteros, como lo he visto ahí de vez. ¿Y de cuántos muñequitos o personajillos estamos hablando? 1000 por lo menos, pues, ¿no? Claro, que estamos hablando muchísimo, de 1000. Muchísimos, ¿no? Claro, porque cada banda de música, pues tú no ves lo que lleva ahí de banda de música, pues lo mismo la hago yo. A San Juan le he hecho la policía. Sí. Tengo otra con los plumeros como esas que van ahí. Sí, ¿no? Tengo la Guardia Civil que está puesta ahí en la carpa.
los soldados romanos, que le he hecho hasta los chiquillos chiquitillos que lo lleva también. ¿Cómo se habían hecho más? ¿Y el cura? ¿Va el cura o no? Ah, claro, pero con su bonete. ¿Y el alcalde? Bueno, el alcalde todavía no lo he puesto, pero a ver si lo copio. Muy bien, pues nada, hombre, enhorabuena por ese trabajo que hace, que es de alguna manera, pues tu manera de contribuir, pero, a la Semana Santa. Pero mira, todos están muy lindos, el de las tres caídas que está puesto allí en la librería y en la carretera, pero el que hay ahí a que justo, ese te se salta la, justo se quedó cuando lo vio, no podía hablar. Y sí, me vio la mujer le he puesto hasta su toto de negro por pechín. Estupendo. Y me el vio crespón negro. Exactamente, me vio la aurora y la mujer se le saltaron las lágrimas porque dice vaya, he estado viéndolo expresamente. A mí me está pareciendo estupenda, muy bien, mucha gente, todo muy lustroso, muy linda, la gente muy contenta y yo lo estoy viendo muy bien. Yo acabo de llegar ahora mismo, pero que lo veo muy bien. Estamos arreglados, muy guapa y muy bien. La Virgen creo que va maravillosa, que no la he visto todavía, y todo muy bien. Yo lo veo todo muy bien. Un ambiente precioso. Un ambiente precioso. Ojalá el Viernes Santo tengamos este buen tiempo. Eso es lo que nos hace falta, que el Viernes Santo, la María, la Verónica, la Virgen, que vayan todo muy bien. Que hay mucho trabajo para un ratillo, nada, tiene que estar el día como hoy. Oye, ¿cómo van los preparativos de los bien que tú te encargas cada yo, año? Pues mira, que te diga, todavía está todo liadillo, pero en fin, vamos bien. Ajá. Está mi niña y el ayudante y estamos bien. En Carnita, además, este año la Verónica va a llevar cuatro angelillos, ¿no? La Verónica va a llevar cuatro angelillos. Sí, muy lindo, muy bonito, están estrenando, van a estrenar la ropa, los angelillos van cuatro. En fin, en vez de dos van cuatro, porque hay mucho y hay que darle espacio. Estupendo, en Carnita. Entonces van cuatro, pues, pero muy bonito, muy linda. Muchísimas todas. Gracias. Bueno, a ti. Venga. Pues me ha encantado, la verdad es que no me lo esperaba tan bonita. El año pasado se estropeó un poco con la lluvia y os felicito a los paduleños por el gusto que tenéis para hacer las cosas. La imagen del Cristo subido en la burra, la Virgen del Valle, tan morena y tan bonita, ¿verdad? Tiene una cara preciosa, es una andaluza, la Virgen andaluza. Ajá. Y la verdad que me ha encantado con esa... Muy bien, hay una zona, Antoñita, aquí en el Padul, que es justo debajo del pretil de la iglesia, que le llaman el pequeño realejo, porque hay justo dos casas de hermandad, la del Nazareno, la de la Flagelación. Es una calle que para ti tiene un valor especial, porque cuando eras niña viviste allí, ¿verdad? Sí, además está la casa de mis padres, me ha emocionado muchísimo porque mis padres ya no están, y me he emocionado porque he pensado que estarían allí, y sé que en espíritu estarán. Y la verdad es que ha sido para mí el momento más emocionante. Ajá, pero sí, las emociones van a seguir, Toñi, porque no solo ha salido a la calle, ha acompañado a la borriquilla, sino que el viernes, en la procesión del entierro de Cristo, va a acompañar a la oración del huerto de mantilla, ¿verdad? Sí, porque además era la que yo quería, porque mi padre, como la arreglan en la Santísima Trinidad y mi casa da allí, mi padre sí era de la oración del huerto y es un sentimiento especial. Me encanta y la verdad que tengo ganas de que llegue ese día. Se lo debía dedicar a mi padre y a mi madre también, a mi padre en particular, porque él se emocionaba y era como yo, un poco llorón, que estoy ya emocionada. Muy bien, gracias. De nada, Juan Carlos.